tarde. A tres programas de la gran final. ¿Qué? El origen de la lucha. 6:46 de la tarde, en vivo y en directo del Extreme Park de Chorrillos, acompañado de la bellísima Lely Show. Muy buenas noches. ¿Cómo están en sus casitas? Tengo a mis dos retadores aquí. Qué pena, Matías. Dos retadores a punto de irse del programa. Hoy día, Sabatero, Chavarri se despiden del programa. Quedan 6 por votar. Además, hoy día habrá otro eliminado aparte de uno de ellos dos. Lo veremos después de la pausa. Aquí en EG. De la lucha. Continuamos del Extreme Park de Chorrillos, en vivo y en directo. Faltando 4 minutos para las 7 de la noche. El equipo de los guerreros o el equipo de los retadores tiene la difícil decisión de saber, o mejor dicho, de decirnos si continúa Sabater o continúa Diego Chavarri. Faltan Mario Hart, Mario Irribarren, Cachaza para escoger alguno aquí de los chicos o entre Eric o Diego. Ellos son los retadores, pero por parte de los guerreros faltan Thiago y los dos capitanes, Nicola Porchela y Patricio Parodi. Muy bien, llegó el momento de saber qué decide Thiago. Thiago, entonces, vamos a ver, la única que ha votado por Chavarri por parte de los guerreros es Melissa Loza. Thiago algo le dice a Chavarri y le da su voto a Sabater. Vamos a hacer una cuenta rápidamente, Leslie. Hay 2, 4, 6, 7 votos para Chavarri y 2, 4, 6, 7 votos también para Sabater. Están iguales. Están igualitos. Solo quedan sus compañeros. Repito, Mario Hart, Mario Irribarren, Cachaza, Nicola y Patricio. ¿Quién viene ahora? Viene Cachaciña. Cachaciña, entonces. A ver, ¿le hará caso a todos sus compañeros o se irá por Sabater? ¿Será amistad? ¿Será estrategia? Algo le dice Mario Hart. Cachaza, no puedes ya recibir Cachaza, ningún tipo de instrucción. No le hagas caso. ¿A quién? Porque es su decisión, ella tiene que saber por quién va a votar. ¿Pero a quién no quieres que le haga caso? Matías, por favor. A ver, ¿a quién va Cachaza? ¡Vamos! Y ella va por... ¿A Eric o a Diego? ¡A Eric! ¡Oh! ¡Se fue con Chavarri! Todo el equipo retador se ha ido con Chavarri. Todo el equipo guerrero con Sabater, a excepción de Melissa Loza. Quedan los 4 capitanes. A ver, me voy para atrás. A ver. ¿A quién quieren que le pregunte? Nicola, ¿ya pensaste a quién vas a escoger esta noche? Sí, creo que Patricio y yo tenemos claro a quién debemos salvar y quién se debe quedar. Entonces parece que los dos van a votar por la misma persona, Lely, lo que están dando. Así parece. Me voy por aquí con mis capitanes. A ver, buenas noches, señores, ¿cómo están? Mario Irribarre, mucho gusto. Ya te saludé atrás, así que no te hagas. Brazo derecho y brazo izquierdo ahí. Irribarre no conozco yo. Irribarre. Es que estoy nervioso, Mario. Te preocupes. No por nada en especial, ¿ah? No por nada en especial, sino que se viene la final este viernes y cómo no voy a estar nerviosa. Ah, ok. Por favor, barájala. Usted, Mario Hart, ya tiene su decisión. Hola, buenas noches. Uy, ¿usted? Sí, ya tenemos nuestra decisión. ¿Está seguro? Porque usted es un poco indeciso, ¿ah? No sabe él. A veces se confunde, se le nubla la... Pero bueno, él dice que está decidido. A ver, seguimos. Permiso, chicos, gracias. Bueno, lo que entiendo, Leslie, es que tanto Patricio como Nicola van a votar por la misma persona y tanto Mario el indeciso como Mario Irribarren también van a votar por la misma persona.
Esperemos que después Mario no se arrepienta, ¿no? Mario Iribarren. Ah, Iribarren. Ah, ok. Iribarren, Iribarren. Así es. A ver. ¿Qué? Hoy, Eric Sabater o Diego Chávarri dejan el programa. Leslie, por favor. Viene Mario Iribarren. Iribarren, entonces. Ahí está. Vamos a ver. Podría ser, ¿eh?, que con el voto de Mario Iribarren sepamos por qué iba a votar Mario Hart también. A ver, por favor, Iribarren. O Sabater o Chávarri. Dos retadores para mala suerte de sus fans y de Leslie Show también. Y entonces, uno de ellos no llega a la final. Y para Mario Iribarren, quien no debe llegar a la final, es Sabater, porque le da su voto a Chávarri. Matías, dímelo. Tengo que contarte que automáticamente después de la eliminación nos vamos a otra competencia y también va a haber un eliminado esta noche. También hay otro eliminado, sí, bien hay lo dice otro el eliminado show, más. Y la otra competencia lo que hará será volver intocable, es decir, salvará de cualquier tipo de eliminación a una persona. Eso lo vamos a ver en minutos nada más. Pero ahora continuamos con la votación. Patricio Parodi votará igual que Nicola, votará igual que Iribarren. Dijeron que ya tenían pensado, cuando Nicola habló, dijo, ya tenemos pensado, habló en plural. Los dos estaban muy seguros de su decisión. Igual que los Marios. Entonces, ¿con quién quiere llegar a la final Patricio Parodi por estrategia? ¿Qué le conviene a los guerreros? Solo Melisa Loza le ha dado su voto a Chávarri por parte de los guerreros. El resto, Sabater está pintado de blanco atrás suyo, porque todos son votos guerreros. Algo le dice a Chávarri también. De uno de los dos se está despidiendo, no me cabe duda, porque solamente tiene que votar por uno. Y el voto es para Sabater. Vamos a contar los votos. 2, 4, 6, 8, 9. Exactamente. Así es. Y para Sabater, 2, 4, 6, 8. Y quedan 8. Dos votos. Queda Nicola Porchela y Mario Hart. Tu turno, Nicola Porchela. Hay un voto a favor de Chávarri por ahora. Si Nicola le da el voto a Chávarri, Chávarri estaría salvado. Se conocen desde chicos, son amigos. Exfutbolistas. Pero esta es una competencia, me dice Nicola. Le da el voto a Sabater y empató la cuenta. A ver, voy a entrevistar al único que queda, capitán de los retadores, Mario Hart. Mario Hart, está en ti la decisión final. ¿Estás seguro? ¿Ya tienes tu decisión? Sí, creo que sí. Creo. ¿Por qué has tomado esta decisión? No me digas el nombre. Porque se acerca la final y definitivamente tenemos que llegar con el mejor equipo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace dudar, Mario? Porque dijiste la palabra creo. ¿Por qué dijiste creo? Porque hay también un tema de amistad, hay un tema de cariño entre los compañeros y siempre es difícil tener que eliminar a un integrante de tu equipo, más aún si hemos compartido, pues, ya toda una temporada en el equipo, así que igual hay factores que te hacen dudar, pero a tan pocos días de la final creo que tenemos que pensar en lo que sea lo mejor para el equipo. Bueno, Diego Chávarri, tú te acabas de integrar al equipo de los retadores. ¿Algo que quieras decirle a Mario Hart? No, que simplemente espero que tome la decisión correcta. Yo creo que... ¿Tú quieres llegar a la final? Sí, por supuesto.
Entonces, ¿qué le dirías como alguien que quiere llegar a la final? No me digas, no, que tome la decisión correcta. Quiero llegar a la final, Mario, prometo participar bien. O sea, bueno, que tome la decisión correcta. Así, ¿quién te va a escoger? Que por más que sea nuevo en los retadores, yo creo que tengo mucho por dar y creo que podemos llevarnos el campeonato de esta temporada. Muy bien. Sabater, ¿algo que quieras decirle tú a Mario? Bueno, creo que ya no depende de mí, de lo que yo quiera, sino lo que en realidad le convenga al equipo. Siento que fuimos muy unidos y es el momento de que tomen una decisión por equipo y para que puedan llegar a los mejores y pueda ganar mi equipo. Yo me voy a sentir feliz si yo gano. A ver, Michel Seufer, tú desde un principio has dicho que Eric nunca ha estado bien considerado en el equipo de los retadores. ¿Te mantienes con eso en la mente? ¿Algo que le quieras decir a Mario? No, nada. Creo que él fue claro con lo que dijo. Lo que sí, yo respeto mucho el punto de vista de Eric. Pero sí queda claro que al final no es un tema de realmente camiseta o de equipo. Es más que nada el ego de las personas. ¿El ego? Por querer levantar una copa y sin pensar que esto es un equipo que la luchó una temporada. Porque tú ya estás crucificando a Sabater, porque estoy entendiendo lo que... Hay que ser tan inteligente para poder entender las palabras de Mario Hart, ¿no? No hay que ser, bueno, adivino tampoco para descifrar lo que él está diciendo. Ahora, no, para lo que yo entiendo, no estoy muy de acuerdo, porque él ahorita, yo entiendo que Diego es un muy buen competidor. Y quizá nos han dado a nosotros los que hemos sido eliminados de volver, ¿no? Para una segunda oportunidad a la final. Pero mínimo hubiese ido uno del equipo, ¿no? Por lo menos por respeto o por una cuestión de equipo. Bueno, que está claro que para ti, ya Mario dijo que va a salvar a Diego Chavarri. A ver, ¿algo que quieras decir, Mario? Mario, ¿quieres tú decirle algo a Michel Seufer? Gracias a Dios, creo que Eric es, para estas ocasiones, un poco más inteligente que Michel y entiende perfectamente, en todo caso, la posición del equipo. Lo que sí, yo le pregunto a Michel, no sé si es un tema de egos, como dice ella, por querer levantar una copa. ¿Tú te sientes una de las mejores competidoras de tu equipo como para estar en la final? Porque, en todo caso, tú también tendrías un problema de ego, ¿no? Si no, hubieses dado un paso al costado hace rato, dándole la opción a las competidoras fuertes de tu equipo. Mire, señor inteligente, creo que eres el menos indicado porque... sí, con cuidado. Porque creo que el que menos ha estado en este programa o comprometido ha sido tú. El que menos tiene derecho para hablar de capacidad de competencia eres tú. Por lo tanto, si tú no sabes, porque es un tema que no te lo tengo que decir a ti porque no eres mi equipo, no eres mi capitán, eso yo ya lo hablé internamente y mi equipo sabe perfectamente que yo les dije que en esta temporada o en esta final definitivamente hay compañeras que están rindiendo mucho mejor. Entonces, señor inteligente, nuevamente me refiero a ti. Dices votar por alguien o porque vas a votar por alguien pensando en tu final, pensando en que quieres levantar esa copa, pero no piensa porque creo que la esencia del equipo ya se perdió, porque creo que tiene 2 días, Diego, en tu equipo y ya estás votando por una persona y apostando. Sin embargo, ni siquiera le da un apoyo a alguien que de repente toda la temporada se ha rajado por un equipo. Entonces yo considero que Diego, chévere, quiere llegar a la final porque quiere llegar a la final, pero retador no es, él es guerrero. Bueno, estamos todos hablando de algo que todavía no ha pasado. Estamos todos hablando de la eliminación. Está en Mario Hart la decisión. ¿Quieres decir algo más? Sí, por lo mismo que no se trata ni de tu equipo, ni yo soy tu capitán. Creo que lo más sano en el futuro es que cada vez que te pregunten por un equipo que no es el tuyo, mejor no emitas ningún comentario y así nos ahorramos cualquier discusión o problema o entredichos que puedan haber entre nosotros. No tengo nada contra ti. Ahora dices que Chavarri tiene pocos días en nuestro equipo. Eyal también tiene pocos días en tu equipo y no lo cuestionas. Entonces eres muy imparcial en tus comentarios. Prefiero dejarlo ahí y tomar la decisión que muy parcial, que al equipo le convenga. Bueno, vamos entonces, ahora sí. Vamos, Mario Hart.
el último voto, lo que decide todo. Salvará a Diego Chávarri. Van 9 votos para Chávarri, 9 votos para Sabater. Las últimas palabras de Michel Soifer habrán calado en la cabeza de Mario Hart y habrá cambiado de opinión a último minuto. Mario, lo que tú decidas, tu equipo te va a apoyar. ¿No? Ya estamos a pocos días de la final. Sí, bueno, es verdad. Y a estas alturas ya no podemos hablar de amistad. Además, Leslie, todo el equipo retador ha votado por Chávarri, absolutamente todo. Así es. Ahí viene Mario. Se acerca entonces Mario Hart. Se está despidiendo de Chávarri, parece. Algo le dice a Sabater. Es una pena porque los dos son mis retadores. Es verdad, son dos retadores. Muy buenos. Y Mario Hart quiere ir a la final con... ¡Diego Chávarri! Por lo tanto, la profecía de Michel Soifer se cumplió. Sabater deja el programa. Sabater no llega a la final. Eric Sabater estuvo toda la temporada luchando por esta final y hoy, lamentablemente para él, tiene que decirle adiós al programa. Seguro todas las Michi Lovers, todos los fans de Eric están muy tristes porque seguro querían verlo este viernes en la gran final. Sabater. Diego. Sabater, antes de que pase esta votación, tú tuviste unas palabras muy interesantes. Tú dijiste que es lo mejor para el equipo, tú lo vas a apoyar. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? ¿Apoyas esta decisión? ¿Sientes que es lo mejor para el equipo? Mira, antes que todo, quiero mandarle un saludo a la responsable de darme mi educación, mis principios. Mi madre, que está en mi casa, la amo, a Nora. Y yo creo que hay que ser justos. Yo creo que la mejor decisión es la que creo que el equipo en conjunto quiso tomar. Solamente decirle de corazón que den lo mejor, que por favor, que se cuiden, que no se traten de no lesionarse. Y nada, que ganen, que traten de ser todo un equipo y todas las bendiciones para mi equipo. Yo quiero robarte un segundito nada más, Sabater. Tú sabes que yo te molesto, te juego bromas cuando competimos, pero sabes que te queremos mucho acá y tu ausencia estoy seguro que se va a sentir. Claro, yo sé que tú me adoras y definitivamente quieres copiar también mis pasos y mis caídas. Pero quiero mandarle un beso a todos mis seguidores, a la Eric Lover, a las Michi Lover también, a todo el Perú. Gracias por darme la oportunidad y brindarme tanto cariño. Bueno, me da mucha pena un que se vaya a Sabater. Un beso a todos los Michi Lovers, claro que sí, que los apoyan muchísimo. Diego, ¿qué piensas que todos los retadores han votado por ti? ¿Quieres decirles algo? ¿Quieres comprometerte con los fans de EEG, llegar a la final este viernes? Sí, obviamente el compromiso está ahí para llegar a la final, para dar lo mejor. Y agradecer a todos los retadores que me han dado la confianza y en especial a Melissa, ¿no? Melissa Loza, creo que por ahí se puede ganar muchos comentarios por haber votado por mí. Eso no le llegó a importar y gracias por depositar esa confianza en mí también ahora, ¿no? Muchas gracias, Diego, de bueno, verdad. Que en el poco tiempo que él está se ha ganado el corazón de todos. Sí. Claro que sí. Y ahora se viene un juego que va a determinar quién se vuelve intocable. Nuevamente, hoy día habrá un eliminado. Y después habrá votación, como dice Leslie, porque también tendremos un eliminado más esta noche. Ya se fue Sabater, hoy día se va una persona más. Ya estamos listos para... ¡Circuito de Posta! Y no saben el frío que está haciendo esta noche y este circuito está... muy difícil. Juegan 6 por casi, un frío terrible. Ahí está la toma espectacular, vista desde arriba. Juegan 6 por equipo. Aquí, el equipo que gane tendrá un intocable, un salvado. El que no podrá ser eliminado esta noche, porque hoy día, como lo dijo Leslie, como lo venimos anunciando, un eliminado. Así es. Listo, entonces, ¿quiénes empiezan? Por favor, vamos a ver el punto de partida. Tenemos a Ignacio Baladán y Austin Palao. A la cuenta de Mr. G. Ignacio y Austin frente a frente. Si empezamos, 3, 2, 1, ¡vamos! Circuito de Postas. Circuito de Postas.
¡Vamos con todo! Hoy día tenemos que tener un intocable después de este circuito. ¡Vamos, guerreros! Salen volando las bolsas, Ignacio Balarán y Austin frente a frente. Son seis tres días por equipo para la gran final EEG, el origen de la lucha. ¡Solo tres programas! Así es, Mr. G. Terrible circuito que vamos a tener en Pachacamac. Por primera vez vamos a transmitir el programa desde Pachacamac. ¡Tremenda final! ¡Histórico! ¡Histórico, exactamente! Mr. G, ¿cómo va la competencia, por ha favor? Ha sacado buena ventaja Ignacio Balarán. Austin lo persigue Ignacio Balarán, adelante para el equipo de los guerreros. Aquí está Austin Balarán con todo. Adelante con la cinta en la mano. Ignacio el chocolatero. ¡Vamos, chocolatero! Ignacio bien. El botón para la campana para que venga el relevo. Y aquí llega Austin amarrando la cinta y se demora. Toca la campana, sale de inmediato. Ahora la posta Melisa para el equipo de los guerreros. Melisa Loza. ¡Vamos, diosa! Comienza a sacar los maderos. Aquí va Melisa Loza con todo. Adelante para el equipo Albo. Mientras tanto llega Paloma también para sacar las maderas del cajón rojo con todo. ¡Vamos, Paloma, Melisa Loza! Adelante para los guerreros. Melisa tiene la cinta. Aquí va Melisa. ¡Vamos, va Melisa! Subiendo. ¡Paloma, no dejes que Melisa te gane! ¡Melisa, vamos, está Melisa! Adelante. ¡Corre, Melisa! Va a pasar por las redes. Melisa Loza adelante a solo tres programas de la gran final. ¡Adelante! ¿Quién gane esta noche puede salvar a un competidor, chicas? Volverlo intocable, decir nadie lo elimina, porque inmediatamente después de este juego hay otra eliminación y eso está muy parejo. Allí va Paloma para tratar de alcanzar a Melisa Loza. Melisa está adelante, va a amarrar la cinta campana, va a amarrar de inmediato Paloma Fiusa y va a tocar la campana y sale corriendo los relevos. Aquí está Huguito García, ya había salido Facundo González. ¡Vamos, guacho, rompa eso, guacho, rompa! El cubo número 3 saca. Tengo ya toda la bolsa de cemento. El guacho y Hugo García, el guacho adelante. ¡Vamos, Huguito! Aquí va. ¡Apure, guacho, apure! Adelante. Va con todo el guacho. Hugo está pegadito. El guacho viene con la cinta. El guacho pasa por debajo de la paja. ¡Atención! Va con todo. El guacho, Hugo García, intenta capturarlo. ¡Vamos, guachito, vamos! Amarra el guacho. Aquí va, campana. ¡Eso! Hugo se apura. Va a tocar la campana Hugo. Y aquí viene el relevo femenino. Sale de inmediato Angie Arizaga. Aquí va, tomando la punta para el equipo de los guerreros. Ahí viene Corina. Aquí viene con toda Corina arriba de ella. ¡Vamos, negra! Y pasó Corina. ¡Vamos, Corina! Pasó Corina. Adelante para el equipo de los retadores. Corina arriba de negra, pero allí a su lado está Angie Arizaga. Van a eso, romper eso, el tapo negra, del cubo. ¡Rompe más fuerte, Corina! Todo. Corina rompió allí también y son las 10 los que tienen que sacar y luego encontrarán la cinta. Mr. G, escucho. El que gane este circuito de postas salvará, volverá intocable a un competidor y después ¡hay eliminación! ¡Oh, sí! Todos quieren llegar este viernes a la gran final, Matías. Todos quieren estar en la gran final, bien lo dice Lely Show, pero solamente llegan los que se salvan, los que tienen la oportunidad que le da el público y ellos mismos compitiendo como lo están haciendo ahora. Angie encontró la cinta y toma la punta. Aquí va Angie Arizaga para el equipo de los guerreros. Mientras tanto viene. ¡Vamos, Corina! Corina arriba de Neira. ¡Vamos, Corina! ¡No te dejes ganar! Va a amarrar la cinta Angie Arizaga. Aquí viene Corina. Angie campana. Campana de Angie. Y aquí sale el relevo masculino. ¡Atención! Sale con toda Patricia Parodi. ¡Va el pato! ¡No puede amarrar Corina! ¡No puede amarrar! Dice que no amarró, dice ahí el juez. ¡Aquí va con todo! ¡Tiene que regresar Patricio Parodi! ¡Va Patricio! ¡Patricio listo para romper el cubo! ¡Ahí está! ¡De inmediato sacando un cadenón! ¡Vamos, pato! ¡Se apura Chavarri! ¡Ahí viene Chavarri! ¡Lo acaban de salvar! ¡Chavarri! ¡Estás hecho, Chavarri! ¡Chavarri con todo lo van a penalizar! ¡Sí! ¡Lo penalizan a Chavarri! Mientras tanto, saca como puede el pato la cadena. ¡Ahí está Chavarri! ¡Ahora sí! ¡Va a romper Chavarri! ¡La cadena la tiene en la mano! ¡Más Patricio rápido, Parodi. Encuentra la cinta y va a amarrar campana. Y aquí sale Quina Malpartida. ¡Disparada! ¡Quina Malpartida con todo! Chavarri saca la cadena. Adelante el equipo de los guerreros. Se encuentra la cinta. Chavarri, campana. Y aquí viene Quina Malpartida. Junto a Shay, Shay, vamos, vamos, Shay. Vamos. Shay, tú puedes. Saca esa garra de retadora. Y aquí va Quina Malpartida. Viene Shay. Vamos, Quina. Quina Malpartida está adelante. Allí viene Shay. Sigue vamos, Quina Shayla. Malpartida.
va con todo. Quina, va por arriba. ¡Vamos, Quinita! Quina Malpartida, la campeona mundial de boxeo. ¡Vamos, Shane, tú puedes! Quina Malpartida, ¡vamos, viene Shane, Shane, Shane! Quina Malpartida, atención, abre la puerta. Quina Malpartida va a enganchar. Aquí está para los guerreros. Quina Malpartida con dificultad para enganchar. Enganchó, enganchó. Quina Malpartida, aquí viene Quina, atención. Va a romper el cubo. Y ahí está Jay, 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 muy cerca. Quina Malpartida delante. Jay va a enganchar. Jay enganchó. Viene Jay con el martillo. Va a romper. Está por el cubo. Adelante está Quina, pero ya llegó Jay para igualar el juego. Mano, mano. ¡Atención! ¡Vamos, Quinita! ¡Hay que salvar a uno! ¡Vamos! ¡Sheila, estás a tiempo! ¡Apúrate! ¡Aquí está Quina! ¡No encontró nada! ¡Atención! ¡Sheila puede encontrar! ¡Vamos, Quina! ¡Miren esta toma impresionante en el Street Park! ¡Quina va a partir! ¡Vamos! ¡Sheila, tú puedes! ¡Quina! ¡Sheila! ¡Sigue buscando, Sheila! ¡Quina! ¿Quién ganará? ¿En tu casa qué piensas? ¡Atención! ¡Vamos, Quina, tú puedes! ¡Con todo, Quina, con todo, Shane! ¡Aquí viene Quina! ¡Malpartida! ¡Quina Malpartida! ¡No lo puedo creer! ¡Nos asustó a todos los guerreros! ¡No encontraba la cinta! ¡Buscaba y buscaba! ¡Sheila se acercaba! ¡Pero Quina encontró la cinta y le da la oportunidad a los guerreros de tener un intocable esta noche! Porque inmediatamente después habrá eliminación. Nicola Porchela, capitán de los guerreros, nos dice. Porque merece ser un intocable a Ignacio Baladán. ¡Ignacio Baladán, el uruguayo! ¡Camino a la gran final! ¡Ignacio Baladán! ¡Tenemos eliminación en minutos nada más! Pero antes... No, no puedo más. Me va a dar un paro cardíaco, de verdad. ¡Se viene eliminación! ¡Eliminación! ¿Verdad? No participa de esta eliminación Ignacio Baladán, que acaba de ser nombrado intocable. Por favor, el resto que no ha sido declarado intocable, se coloca de este lado, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Todos los sentenciados... Retadores, pasen por aquí. Ya los clasificados... Los clasificados obviamente están clasificados. Estamos hablando de los que no están clasificados, menos Baladán, porque Baladán acaba de ser nombrado intocable. A ver, para ser más claro, todos los que tienen brazalete naranja no están parados aquí. Y Baladán, que acaba de ser nombrado intocable. Por los guerreros tenemos a Angie Arizaga, a Tiago, a Eyal y a Facundo. ¿Quiénes están por los retadores? Retadores tengo a Diego Chavarri, Diana, Shay Shay, Cachaciña y Hugo García. Me faltó nombrar a Michelle Soifer, que no está parada ahí, pero Michelle también está en sentencia. Ahí viene Michelle. Ahí llega Michelle. Perfecto. Vamos a colocar el minuto en pantalla y empieza la cuenta, por favor, para que tú termines de votar en www.americatv.com.pe. Por cualquiera de ellos pueden votar. Porque cualquiera de ellos se puede ir esta noche del programa. Se acaba de ir Sabater. Todos los fans están como locos votando por su guerrero o retador favorito. Últimos 40 segundos. Últimos 40 segundos. Acaba de ser declarado intocable Baladán. Baladán acaba de ser declarado intocable. Por lo tanto, él no participa de esta terrible eliminación. Solo quedan 25 segundos. 25 segundos para que termine de votar en www.americatv.com.pe. Todos son fuertísimos, todos quieren llegar a la gran final. Estamos a solo 3 días de llegar a la gran final, Matías. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cerrado. No hay más que hacer que leer los sobres. Y de ahí quedarán dos que tendrán que someterse a la votación de sus compañeros. Por favor, Meli, muchísimas gracias. Yo quiero ver. Claro, chismea, chismea. Primera persona salvada. Es decir, no se va. Por lo menos no hoy. Se llama. Ella es muy querida. Ya lo dijo, es mujer y se llama... ¡Angie Arizaga! ¡Angie Arizaga!
La siguiente persona salvada es... A ver. ¡Oh! ¡Se salva! Me alegra mucho. ¡Camino a la final! Yo quiero verla en la final. ¡Verla! ¡Se alegra! ¡Es retadora y se llama! ¡Sheila! Michelle Soifer, Thiago, Eyal y Facundo por los guerreros. Por los retadores, Chavarri, Diana, Callaza y Hugo García. Hugo García. Leli, ven por aquí, por favor, para que tú leas el siguiente soy. Ya, yo quiero leer. Lo quiero chismear primero. A ver. Uy. ¿Lo digo? Sí, ya. Ella es muy querida, tiene muchísimos fans. ¿Digo o no digo? Dilo. ¡Michelle Soifer! ¡Michelle Soifer, entonces! Aquí está el nombre de Michelle. Se lo damos a Meli. Y quedan 3 guerreros y 4 retadores. Siguiente sobre, por favor. ¡Qué lindo, Matías! Michelle Soifer se acaba de salvar. Ajá. Una guerrera se salvó. Y ahora le damos pistas. Es del equipo de los retadores. A Leli le encanta. Me encanta, es uno de mis favoritos. Y se llama Hugo García. Ahora sí, 3 y 3. 3 retadores, 3 guerreros. ¿Quiénes llegarán a la final? ¿Eh? ¿En tu casa qué piensas? ¿Quién de ellos se va a quedar? Lo que te están mirando en la pantalla. Ahí está. Cualquiera de ellos, Mr. G, Leslie, se puede ir esta noche. Muy bien, Leslie, cuéntanos, ¿quién se salva? Todos son fuertísimos, todos quieren llegar a la gran final, pero yo ya tengo aquí el sobre y ya sé quién es porque ya lo vi antes. ¿Quién se salva? Cuéntanos. ¡Facundo! ¡El Guacho! ¡Vamos, Guacho! ¡El Guacho, entonces! Hace que queden 2 guerreros y 3 retadores. Quedan Callaza, Diana, Chavarri, Eyal y Thiago. A ver. ¿Quieres ver? A ver. Uy, cuéntanos, ¿quién es, por favor? Ella también es muy querida. Ella, solo hay 2, o es Callaza o es Diana. Ex combatiente. Bueno, todo está dicho entonces, ¿quién es? ¡Diana! ¡Diana Sánchez! 7 integrantes por equipo, este 22 disputarán la gran final. Ahora quedan 4, Leslie. Quedan Callaza, Chavarri, Eyal y Thiago. Uno de ellos 4 se va esta noche. No llega a la final. ¡Se salva! Porque tú quieres que continúe. Es. Dilo. Apúrate, Matías. Porque tiene tu cariño. Ya. Es. ¿Quién es? Ya es. ¡Casa! Bueno, se salvaron todas las chicas que estaban en problemas. Solo quedan 3 hombres. Y uno es retador. Hay 2 guerreros. Ja, 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 ja. Ya, chicas, ya. Todavía no han campeonado, chicas. Las chicas piensan que ya estamos en la finalidad. Muy bien. Leli y yo quedan 2 guerreros y un retador. Estoy muy feliz. Muy bien, entonces. Quedan 2 guerreros y un retador. De verdad que me apena mucho porque los 3 chicos deberían llegar a la final. De verdad. Sí, deberían llegar a la final este viernes. Son muy buenos. Lo dices tú, lo digo yo. Dilo tú. ¿Lo digo? ¡Se salva, Leli! ¡Dinos, por favor! ¿Quién continúa? Me da mucha pena por los guerreros decir quién continúa, bueno, Matías. Bueno, parece que estoy ya muy triste, de verdad. Cállate, Nicola. Maneja muy bien el suspenso, Leslie. Ya pues. Voy a
decirlo de una vez para que aquí me dejen de molestar, ¿ok? Uy, no, no, no. ¡Diego! ¡Diego Chavarri! Entonces, se salva. Por lo tanto, los competidores tendrán que elegir entre Eyal. Vamos abajo, chicos, porque recordemos que la fila es larga. Ahí está. Sepárense un poquito, chicos, por favor. Eyal y Thiago tendrán que sentir el peso del voto de sus compañeros tras sus espaldas. Solo uno de ellos continuará y el otro será eliminado, como ha sido eliminado Sabater hace unos minutos nada más, Leslie. Así es. Así que rápidamente sus compañeros tienen que pensar a quién van a escoger para que esté este viernes en la gran final. ¿Quién es pieza clave para ganar? Muy parejo, ¿eh? Dos guerreros. Dos guerreros. Hace unos minutos lo vivimos con los retadores. Chavarri y Sabater, los dos del mismo equipo, pasaron por lo mismo. Ahora es el turno de nosotros, los guerreros, sufrir. Y saber que uno de ellos se va a ir del programa. No estará en la final. Vamos a empezar a votar entonces. Empecemos. El primer voto es para... Paloma Fiusa, por favor. Un segundo, por favor. Chicos, no pueden hablar. Mario Hart, por favor, formen una línea. Formen una línea, por favor. Ok, me indica producción que al primero que ve conversando no va a tener voto. Se anula el voto de la persona que esté conversando. Ahora sí, Paloma, le dará el voto a Thiago, amigo de toda la vida, compañero. O a Eyal, que ha estado en su equipo hasta hace unos días nada más. Vamos a ver entonces, Paloma. Le da su voto a... Mario, me indica la producción que es la última vez que vas a hablar, si no tu voto no vale. Muy bien, ya lo dijo Leslie. Yo estoy diciendo las cosas que me dice producción. Vamos, Paloma. Beso a Eyal. Y el voto es por su amigo de toda la vida, su hermano. A tres días de la final le da el voto a Thiago, pero todavía falta mucho, mucho pan por rebanar. Ignacio Baladán, de Uruguay, recientemente nombrado intocable. Recientemente nombrado intocable. Vamos a ver si es que hay un voto ya declarado por los capitanes, o cada uno va a votar por quien mejor le parezca. Algo le dice a Thiago. Algo le dice a Eyal. ¡El voto es para Eyal! Va 1-1. Todavía quedan bastantes participantes que están pensando a quién eliminar esta noche. Llegó el momento de una compatriota de Thiago. Vamos a ver si tiene que ver algo con la nacionalidad o estrategia, amistad. ¡Callaza! Callaza, entonces, tiene que decidir entre Thiago o Eyal. Mario, me están advirtiendo que por favor dejes de hablar. La votación decide quién se queda y quién se va. El turno, la responsabilidad es de Cachaza. Vamos, Cachaza, por favor. Y el voto es para... ¡Thiago! Hay dos votos de los retadores, Leslie, para Thiago. Un solo voto, guerrero, para Eyal. Es el turno de Hugo García. Vamos a ver si continúa la votación retadora por Thiago. A tres días de la gran final, solamente 7 llegan y por eso estamos viviendo estas terribles eliminaciones. Se acaba de ir Sabater. Se puede ir hoy día Thiago, se puede ir hoy día Eyal.
Yo he pasado por esto, Matías. Bueno, no soy la más indicada porque tan buena no era. No, pero igual es... Pero no, es horrible la no sensación. Es horrible, no es bonito estar ahí parado. Es horrible, los chicos quieren llegar a la final. Claro. Y todo terrible. Depende de sus compañeros. Hace unos días, Eyal era retador. ¿Tendrá el voto de algún retador? Por ahora no tiene ningún voto retador. Bueno, solo ha votado a un guerrero. Hugo, ya no hay más tiempo. Vamos. Por favor, toma tu decisión. Ahí está. Y el voto es para... ¿Qué? Eyal. El voto es para Eyal. Hace unos días estuvieron juntos como excombatientes y parece que eso ha tenido mucho que ver en la decisión de Hugo. Vamos a ver si el equipo de los retadores también apoya a Hugo o se siguen inclinando por Thiago. Va el guacho Facundo González. Vamos a ver. Yo creo que ya deben estar pensando en estrategia para este viernes. Más que en amistad. Algo le dice a Thiago. Algo le dice, son rivales, ¿sabes? Spider y Eyal siempre han sido rivales cuando estaban en equipos distintos. Y ahora el voto es para Eyal. Tiene, voltearon los guerreros. 3-2 para Eyal. Es el turno de Sheila Rojas. Cuando digo los guerreros es porque dos guerreros han tenido que ver con esta volteada. Sin dudarlo, fue con Thiago entonces, 3-3. Sin duda. Sheila, muy decidida. Quina, mal partida. A tres programas de la gran final. Quina, por favor, no puedes conversar, vamos. El voto de Quina va para... ¿Con quién quieren llegar los guerreros a la final? Vamos a ver. Quina le da su apoyo a Eyal. Quien hace unos días nomás era retador. Diego Chavarri, que hace unos minutos nada más pasó por lo mismo. A ver, Diego. Estamos 4-3. Tú fuiste guerrero y pasaste a retador. A ver a quién eliges. ¿Quién podría ser tu competidor directo? ¿Thiago o Eyal? Y es... ¿Con quién jugarías en la final, tal vez? Quedan solo 3 días, ¡Thiago! Estamos 4-4. 4-4, Leslie, es cierto. Ajá. Pareja la cosa. El turno de Michelle Soifer. Ahí va Michi. Vamos a ver a quién le da... Lo mira Mario Hart, no entiendo por qué lo miró así a Mario Hart. Ahora pues le dicen del lado de los retadores. Lo que están diciendo los retadores es... Tú hablaste de respetar a quien estuvo más tiempo en la temporada. Vamos a ver si lo haces. ¡Y sí lo hace! ¡Va por Thiago! ¡Se lo da a Thiago! Consecuente con lo que dijo minutos antes. Que ella votaría por quien estuvo más tiempo con ellos en la temporada. Diana Sánchez. Hay 5 votos para Thiago, 4 votos para Eyal. Dianita, piensa bien a quién quieres ver este viernes en la final. ¡Se va con Thiago! 6 votos para Thiago, 4 votos para Eyal. Vamos con Angie Arizaga. A ver... ¿Qué dice Angie? Solamente un voto guerrero ha sido para Thiago. El resto ha sido para Eyal. Podría ser Eyal, podría ser Thiago. Cualquiera de los dos puede dejar el programa hoy día, Matías. Así es. Y no llegar este viernes a la final. Y el voto de Angie va para... ¡Eyal!
6-5, Austin Palao. Tu turno. A ver, Austin. Se habla mucho de que quieren llegar a una final con los mejores. Y le da su voto a Eyal. Por lo tanto, hay 2, 4, 6 votos para Eyal y 6 votos igual para Thiago. Igual. Estamos iguales. Faltan votar por los guerreros Melissa Loza, Nicola Porchela y Patricio Parodi. Por los retadores, Corina, Mario Iribarren y Mario Hart. Mira, van iguales y quedan igual cantidad de votos para cada equipo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa. Melissa Diosa, quien hace un rato sorprendió y votó contra lo que el resto de sus compañeros votaron. Vamos, Melissa. A ver si le hace caso a Michelle. Le da un beso a Thiago. Le da una palmada a Eyal. Eyal acaba de entrar a los guerreros después de haber sido retador. Y el voto es para Eyal. Voltea. 7-6. Voltea el marcador o la votación. De verdad que qué nerviosa. Ya quedan pocos participantes por votar. Vamos con Corina Rivadeneira. Corina. El último voto femenino. Tuvieron a Eyal hace unos días nomás en el mismo equipo, los retadores. Y Corina decide irse por... ¡Thiago! Empatados nuevamente. Matías, voy a entrevistar a los capitanes. A ver. Patricio, ¿ya han tomado su decisión? ¿Han conversado sobre esto con Nicola? No, de hecho es una decisión difícil, ¿no? Hace un rato pasamos por lo mismo en el lado de los retadores. Thiago empezó la temporada todo el rato con nosotros. Somos conscientes de que él ha entregado todo, ha competido con lesión, con problemas. Siempre ha dejado su corazón por los guerreros. Y Eyal empezó en los retadores, pero nosotros sabemos que él... entrega todo por los guerreros y encantaría, haría su vida por competir en la final junto a nuestro lado, ¿no? Con los guerreros. Es una decisión difícil que también dependemos del voto de los retadores. Nos pueden desequilibrar, así que es una decisión complicada. Tienen que pensar bien para llegar este viernes a la final con las claves que se necesitan. Mario Iribarren, perdón. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? ¿Ya han tomado su decisión con Mario Hart? ¿Están...? Yo todavía estoy en duda. No sé qué voy a hacer. Porque pienso en el incidente que hubo hace unos días. Que de verdad... tuve un pequeño cruce de palabras con Eyal. Que me disgustaron. Y bueno, igual ya lo conversamos y lo aclaramos, pero... no sé si simplemente pueda pasarlo por alto. Vamos ya a votar, Mario Iribarren, por favor. Tres, dos, uno, a votar, Iribarren, por favor. ¡Va con Thiago! No lo pasó por alto. 8-7. Patricio Parodi. Vamos, Patricio, por favor. Tres, dos... uno, tu voto, Patricio. Y le da el voto a Eyal. 8-8. 8-8. Estamos igual y tenemos a Mario Hart y a Nicola Porchela. Vamos con Mario Hart. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Sí. Así es esto, ¿no? El mundo da vueltas, soy muy amigo de Eyal. De repente, si Eyal hubiese decidido quedarse con los retadores, no estaría pasando esta situación el día de hoy. Pero es parte de la competencia y
y a mí tampoco me gustó cómo se comportó la semana pasada. Más allá de la amistad que tenemos, como equipo no me gustó su posición y bueno, ya tengo mi voto. Vamos con el voto de Mario Hart. Muy decidido Mario Hart. 9 votos para Thiago, 8 votos para Eyal. Nicola Porchela, por favor. ¿A quién le das tu voto? 9-8, 9 para Thiago, 8 para Eyal. Si Nicola vota por Thiago, Thiago estará en la final. Perdón, será salvado. Tiene 5 segundos, vamos. 3, 2, 1. Vamos, Nicola. Tu voto directo, vamos. Para Eyal y la cosa se empató 9-9. Matías, ¿cómo vamos a hacer si estamos 9-9? ¿Qué indica la producción? Matías, creo que tú eres el encargado de definir. ¿Tú vas a votar? Qué difícil, de verdad. Yo me voy con el toro. Patricio y Nicola, venga, por favor, un segundo. Es un momento muy difícil para ti, Matías. Tendrás que prescindir de uno de los dos. ¿Quién se queda? De verdad, qué difícil decisión. ¿Eyal? Gracias, o ya lo conversamos. Muy bien. No hay más tiempo, Matías. Ahora yo te voy a dar la cuenta. Sí. Tú decides porque está empatada la cuenta. ¿A quién vas a eliminar? ¿A Eyal o a Thiago? En tus manos quedan ellos. El voto de Matías es para Eyal. Se queda Eyal y lamentablemente Thiago nos abandona. Thiago, amigo, terrible lo que acabo de hacer, pero es parte del programa, ya lo hemos hecho antes. Nos toca decidir y... Porque muy aparte, todos son muy amigos, compañeros. Igual estoy seguro que Thiago va a estar presente ese día con nosotros, porque es parte del equipo. ¡Miren qué tenemos acá! ¡Regresó David a su casa! ¡David! ¡Qué gusto, qué elegancia! David, ¿qué noticia nos tiene esta importantísima hoy día para América Televisión? Bueno, hay una noticia maravillosa que falta creo que tan solo una horita aproximadamente. Dentro de una hora se estrena Mis Tres Marías, una novela maravillosa por Michelle Alexander desde el Barrio Producciones. Y nada, todos con muchas ganas de ver esta novela donde también está Leslie. Yo también participo, Matías. También hay una que está ahí detrás de Katy. Sí, ¿sabes? Katy, ve, invita a la gente. Ah, no. Dice que no se ha bañado hoy día, dice, ok. Bueno, David, una historia súper conmovedora además. Sí. Donde tienes unas hijitas, tienes ahí muchos problemas, pero tú sacando adelante a tu familia, ¿no? Sí, a ver, es una novela dedicada a esos padres luchadores que sacan a sus hijos adelante, que son muchos, y a los cuales hay que brindarles esta novela y espero que todos ellos disfruten, lo pasen bien con su familia y sobre todo que compartan esos sentimientos de los personajes. Quiero robarle unas palabritas a Katy. Katy, ¿qué papel tienes tú ahí en la novela? Cuéntanos. Mi papel se llama, bueno, es la Bárbara y voy a estar también ahí compartiendo con David y con Lele algunas escenas, con David sobre todo y con su mejor amigo. Estoy muy emocionada porque la verdad es una producción increíble, no se lo pueden perder. Todos los guiones están hermosos y hoy a las 9 de la noche Mis Tres Marías con el papel protagónico de David Villanueva. Oye, hay que recalcar. No, felicitaciones a los dos. La actuación de David, de verdad que sí, es muy buen actor, hay que recalcar su actuación. Hoy a las 9, un beso a Michelle Alexander también. Gracias, David, por acompañarnos esta noche. Matías, se acabó el programa, pero mañana seguimos con la eliminación. No solo eso, Leslie, mañana el tribunal va a decir quiénes serán los mejores competidores, tanto guerreros como retadores, que podrán tener el título de mejor competidor de esta temporada. Ya saben, este viernes es la gran final EEG, el origen de la lucha. ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao!